¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en esta transmisión. Gracias a toda la gente que se ha interesado. Ahorita en unos 30 segunditos más estaremos iniciando. Mientras tanto, compartan la transmisión porque estoy seguro que la información que les voy a dar va a ser de mucho interés para la gente, para los amantes de este tipo de temas. Muchas gracias por estar pendientes. Gracias a toda la gente que ya se está conectando. Gracias por compartir. Dulce Belén, te mando un abrazo. Muchas gracias. Dulce Alarcón, gracias por estar pendiente. Y hoy, como mencioné hace unos momentos en las redes sociales, estaremos hablando del nuevo podcast de terror que estaré ya lanzando prácticamente en una semana, ¿no? Hoy les voy a dar varios detalles y la forma en que ustedes podrán participar, ser parte de este podcast. Estén muy pendientes porque todo lo que voy a decir acá va a ser muy importante para que en las próximas semanas ustedes sean parte de esto. Les agradezco, igual aprovecho ya antes de dar inicio de lleno con el tema del podcast, de hecho hasta lo escribí para que no se me olviden algunas cosas muy importantes que tengo que decir, pues quiero antes de iniciar, pues agradecerle a toda la gente que estuvo pendiente y que vino aquí al Museo Paranormal, vino muchísima gente, fue un récord, hace años que no venía tanta gente en estas épocas de Día de Muertos, desde el viernes 29 pasado hasta el martes 2 de noviembre vino muchísima gente. Recuerden que el museo está abierto todo el año, así que los que no tuvieron oportunidad de venir, todavía pueden hacerlo, abrimos de lunes a domingo. Pues bueno, creo que ya vamos a iniciar de una vez de lleno, los que no tengan la oportunidad de verlo en vivo, pues ya luego podrán ver esta transmisión. Vamos a hablar sobre el podcast, como les había comentado hace unas semanas, vamos a lanzar un nuevo podcast de terror. Vamos por partes, ¿no? Como les repito, apunté todos los datos porque son muy importantes para que no se me olviden y para que todos estén enterados de la dinámica de esto. Bueno, hace más o menos 15 días, 3 semanas, les sugerí o les comenté en redes sociales que quería yo hacer un podcast y que me dieran sus sugerencias. Me llegaron muchísimas sugerencias, muchísimos comentarios, les agradezco a todos de todo corazón que me lo hayan mandado. Estuve leyendo todos, sí, todos los comentarios que me escribieron, los estuve checando. Consejos, comentarios, sugerencias, tanto de gente conocedora, creadora de contenido que hace podcast, etcétera, como del público en general, que me dio su sentir, sus sugerencias sobre cómo debería ser este podcast. Pues bien, me llamó la atención que la mayoría de ustedes en los comentarios me sugirió que yo el podcast lo haga solo, es decir, que no tenga un co-conductor, que no sea entre dos personas. Incluso algunos sugirieron que yo no tenga invitados, que yo no presente invitados, porque muchos así lo hacen. También me pidieron que hable de casos inéditos, de experiencias personales, que lo haga tipo la mano peluda con llamadas en vivo del público, o que si traen invitados, pero que no sean conocidos, o si son conocidos, que sean ya sea artistas, gente del medio, influencers, etcétera, pero contando solamente sus historias de terror. Otros me dijeron que sean invitados no conocidos, es decir, un velador de un cementerio, un trabajador de una funeraria, gente que no está tan expuesta al público, pero que definitivamente tiene mucha información interesante que decir. Pues bien, haciendo un análisis de todas las sugerencias que me dieron, de todos los comentarios, de todo esto, pues llegué a las siguientes conclusiones. El podcast no va a ser en vivo, será grabado y será transmitido todos los martes en punto de las 9 de la noche. De inicio será una vez por semana, ya dependiendo del interés de ustedes, del público, pues ya veremos si se pueden hacer dos programas a la semana. Tendrá una duración de una hora. Será grabado aquí en las instalaciones del Museo Paranormal de Yucatán y al menos en los dos primeros programas va a ser sin invitados. Vamos a ver la dinámica de solamente yo platicando historias, etc. Y tampoco vamos a tener un co-conductor. A mí en lo personal me hubiera gustado tener otro co-conductor que esté conmigo, pero pues ¿cómo puedo escoger a alguien, ¿no? Que sea de algún medio, que sea poco conocido, hacer un casting. La verdad ya no hay tiempo para hacer casting. Hubo gente que se ofreció, pero otra cosa que, ¿por qué no pongo un co-conductor? Porque ahorita puede haber alguien que me esté viendo. Yo quiero conducir contigo el programa, Jorge, pero si luego empezamos a grabar, se encarrila esto y luego ya no pueden venir, no tienen tiempo o ya quieren hacer otra cosa, pues obviamente pues va a ser un problema que de pronto se empieza a acostumbrar la gente con un co-conductor y de pronto pues ya no vengan o ya no tengan la responsabilidad, ¿no? Porque ahí están animados todos, pero ya que tengan la responsabilidad de hacer esto, pues no sabemos, ¿no? Entonces, por el momento, yo creo que nos vamos a dejar, me voy a quedar yo solo. Y pues ya más adelante, ya a partir del segundo o tercer programa, ya veremos traer invitados, ya dependerá de las sugerencias que ustedes me hagan. A ver, bueno, es lo que decía, ¿no? En cuanto a los invitados,
sobre la marcha, luego de los dos primeros programas, ustedes mismos que me pongan sus comentarios si quieren que traigamos a alguien, a invitado, ese artista, influencer, gente del público en general que esté conmigo a cuadro, pues también lo podemos hacer. Obviamente algo que me reiteraron mucho, y esto pues sí es lógico, ¿no? Que si traigo un influencer, un cómico, un invitado, etcétera, que hable exclusivamente de sus experiencias de terror, y no lo vamos a invitar acá para que hable sobre su biografía, cómo inició, etcétera, sino exclusivamente lo que a ustedes, amigos, les gusta, los temas de terror, sus situaciones paranormales que hayan vivido, etcétera. Bueno, ¿qué otro punto les quiero decir? Bueno, pongan mucha atención, ¿cómo van a poder participar todos ustedes que me están viendo en estos momentos van a participar? Hay tres formas de que podrán ser parte del podcast de terror. Pongan mucha atención, entre otras secciones, en este programa vamos a sacar cada programa tres audios de voz. A partir de este momento les invito a todos ustedes que han tenido alguna experiencia paranormal o que tengan algo para contarme, que me manden un audio de voz. Ahorita voy a escribir el teléfono, de todos modos se los digo, es 9991-851703, a este WhatsApp, de todos modos al rato lo voy a volver a subir en todas las redes sociales, que me manden un clip de voz en donde me platiquen alguna experiencia. Yo la voy a agarrar, la voy a poner al aire en el programa y les voy a comentar o dar mi opinión sobre su experiencia. Obviamente es importante que me digan su nombre, de dónde son, para que obviamente sea de interés para la gente. Que lo hablen de forma clara, que lo expliquen en 3, 5 minutitos, tampoco me vayan a platicar media hora, ¿no? Para que haya chance de que haya más, ¿no? Es muy importante, ojo, y esto se los comento a los interesados, ustedes que quieran mandar una historia, es muy importante, aparte de que me den su nombre y la ciudad o estado o país de donde me lo mandan, porque está abierto para todos lados, es importante que me pongan dentro de la narración qué fue lo que ocurrió, en dónde les ocurrió y lo importante, ¿no?, de la historia, hace cuánto tiempo fue, el meollo del asunto, que si a quién le ocurrió, o sea, los detalles principales, ¿no? Porque me ha pasado a veces que me mandan audios de 20 minutos y al final no te dicen que pasó hace 20 años o que le pasó a tal persona, ¿no? Que me ponga el principal, aunque claro, aquí trataremos también de editarlo por cuestión de tiempo para ir al grano. Así que de esta forma yo voy a estar escogiendo 3 audios cada vez que de todos los que me manden, digo, hoy si así me manden desde hoy 20, 30, yo voy a ir escogiendo los principales, los mejores, y todos estarán dándole jugada. Asimismo, aparte de los audios, si alguien prefiere no mandármelo por audio y quiere mandármelo por escrito, igual pongo a su disposición el inbox de esta página, el mismo celular de WhatsApp 9991-851703 o el correo electrónico jorgemorenomisterios@gmail.com. Si no quieren decirlos con su voz, me lo pueden mandar por escrito. Les repito, que me ponga su nombre completo, la ciudad o país de donde son. Y yo estaré escogiendo 2 o 3 y los leeré al aire y les estaré dando también mi opinión. ¿Cuál es la tercera manera en la cual podrán de entrada por ahora participar en este podcast? En esta misma publicación, no en la transmisión en vivo, sino ya en la caja de comentarios, todas las preguntas que me quieran hacer podrán escribirlas de una vez y yo voy a hacer, no sé, una, voy a escoger las mejores, voy a agarrar una tómbola con 20, 30, dependiendo cuántas sean, y al aire voy a sacar 3 preguntas y las vamos a leer, vamos a decir, tratando de tal ciudad, de tal país, me pregunta tal cosa, vamos a responderlas. Pueden ser preguntas sobre un caso que yo haya investigado, sobre una experiencia que ustedes hayan tenido y tengan una duda sobre qué podría ser, sobre un tema de terror en general, alguna consulta relacionada también con el tema del misterio. Les recomiendo, esto desde hoy ya pueden mandar sus preguntas, ya las vamos a estar seleccionando porque ya vamos a grabar en 2-3 días. Les recomiendo algo, piensen muy bien sus preguntas, traten de no poner lo que siempre me preguntan. Los que me siguen sabrán que siempre me preguntan, oye, ¿y no te da miedo tu trabajo? ¿Y cuál es tu investigación más impactante, no? O cosas muy obvias, porque créanme que si yo utilizo esas preguntas, pues la gente que me sigue de fijo, cuando ven el podcast que estoy hablando de que, no, pues ¿cuál es mi mejor experiencia paranormal? O si no me da miedo mi trabajo, pues van a cambiarlo y no lo van a ver, ¿no? Entonces traten de hacer preguntas que de preferencia pues no me hayan hecho antes, ¿no? De todos modos, se preocupe, yo las estaremos escogiendo acá. Quizás más adelante hagamos un podcast que se llame Las preguntas que siempre le hacen a Jorge Moreno, ¿no? Pero eso ya será más adelante. Así que piensen muy bien qué les gustaría preguntarme y yo lo voy a decir al aire. Voy a mencionar su nombre, el nombre de la persona, de la ciudad de donde lo mandan, el municipio, y con mucho gusto estaré participando. Así que ya lo saben, pueden mandarme su audio en un WhatsApp, su relato por escrito, o bien
La pregunta que me quieran hacer, y aparte posiblemente tengamos una pequeña sección de saludos. Y bueno, no he visto muchos podcasts, no he visto que normalmente saluden a las personas. Vamos a ver si también aprovechamos para mandar saludos a las personas. Así que estas son las formas. A ver, ¿qué otra cosa les quería decir? A ver, aquí tenemos más información. Como les decía, apunté todo para que pues, sea más práctico, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto ya lo comentamos. Ah, aquí viene algo importante. Estoy abierto también a todas las sugerencias que ustedes me hagan a partir de ese momento o una vez que salga el podcast. Yo, como les repito, leí todo lo que me comentaron hace algunas semanas. Si ustedes tienen alguna otra idea, algo que quieran ver que forma parte del podcast, me lo pueden mandar. Y algo también muy importante, ¿cuándo ya sale el podcast? El primero va a salir el martes 16 de noviembre, es decir, dentro de unos 10, 12 días más o menos, ya sale el primero, martes 16 de noviembre. A partir de las 9 de la noche. De hecho, este lunes, hoy en que estoy grabando este video, y hoy estamos jueves, el lunes ya grabo el primer programa, el miércoles estaré grabando el segundo. Así que de una vez, todas las personas que me hagan sus preguntas ahora o que me empiecen a mandar sus WhatsApp, sus audios al 9991-851703, ya los estaremos incluyendo para que participen en el podcast. Como les decía, vamos a empezar el martes 16 de noviembre a las 9 de la noche. El video principal, el episodio completo, va a salir en mi canal de YouTube, Jorge Moreno Misterios. Y aparte va a estar en varias plataformas de audio, de una vez el número uno, en Spotify y muchas otras que ya estaremos informando. Y tendremos algunos clips que estaremos sacando en Facebook, como está ahorita de moda, ¿no? Agarramos algunos extractos del episodio completo, lo estaremos compartiendo en Facebook para que ustedes también se animen y luego vayan a ver el episodio completo. Así que en términos generales, esto es lo que estaremos haciendo con el podcast. Espero que contar con el apoyo de todos ustedes. Sé que últimamente pues está de moda hoy el concepto este del podcast. Muchos especialistas en ciertos ámbitos de negocios, de motivación, de espectáculos, etcétera, hacen sus podcasts de deportes, etcétera. Podcast de terror, sé que a lo mejor ya hay muchos y hay muchas personas que lo hacen. En este caso, como muchos me decían por allá, ya te estabas tardando, Jorge, en hacer un podcast de terror. Digo, llevo 18 años dedicado de tiempo completo a la investigación paranormal y creo que ya era justo y necesario hacer este. Así que ya lo saben, este podcast espero que les guste mucho. Voy a poner todo de mi parte para que sea un éxito, para que a nivel nacional, a nivel internacional, en todos lados, gracias a la globalización del internet, pues este podcast no tiene que ser regional. No solo vamos a hablar de las leyendas de Yucatán, de leyendas mayas, vamos a hablar de casos a nivel nacional, a nivel internacional. Veo con mucho gusto que mucha gente de Argentina, de Colombia, Estados Unidos me sigue, está pendiente de mi trabajo, ya no solamente de Yucatán o de la península. Les agradezco todo su apoyo y espero que esta idea de este podcast les guste, que sea de su preferencia y por supuesto también que lo compartan, porque la idea no solamente es que ustedes lo vean, sino que me apoyen compartiéndolo en sus plataformas de redes sociales, en Facebook, en YouTube, etcétera. Así que, Jungla Paranormal, muchísimas gracias. Si quieren alguna sección en especial, que me la escriban. Yo ahorita que terminé una transmisión, ya está metido el tiempo, dentro de 3, 4 días empiezo a grabar. Apenas terminé una transmisión, voy a empezar a leer de una vez escuchar sus audios, los que me manden sus historias para empezar a escogerlas. Las preguntas que me hagan de una vez ya las voy a seleccionar. Y todas las sugerencias que me manden de una vez, voy a ver si las puedo utilizar para el primer programa, si no, pues ya en los siguientes. Así que es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchísimas gracias. Una disculpa que no he podido leer los saludos que me están mandando ahora o los comentarios. Ahorita ya lo voy a checar con detalle, pero yo quería concentrarme en darles a conocer todos los detalles de este podcast de terror, este podcast de misterio. No tiene hasta ahorita un nombre como tal. Yo creo que vamos a llamar el podcast de Jorge Moreno, no precisamente podcast misterios o noches de misterio o algo así, porque tengo entendido que hay muchísimos podcasts ahorita con muchos nombres, así que ya lo sabéis, el podcast de terror o el podcast de misterio de Jorge Moreno, el podcast de Jorge Moreno. Muchas gracias, Jungla Paranormal, y nos vemos y nos sintonizamos a partir de el martes 16 de noviembre. Muchas gracias y hasta la próxima.